cojones? ¿Qué cojones? ¡Ni se te ocurre tocarme! ¡Ni se te ocurre tocarme! ¡Ah! ¡Oiga! ¿Qué hace aquí abajo? Oiga, amigo, ¿no habrá visto a mis compañeros? Nos atacaron y nos separamos. ¡Dios! ¿Oye eso? ¡Oh! ¡Mierda, no! ¡Otra vez no! A ver si a esos cabrones les gusta la electricidad. ¡Rápido! ¡Toque la valla con el cable! ¡Y fríalos de una vez! Thank you.
¿Cómo apestan esas cosas? Vale, tengo que encontrar a mis compañeros. El parque está ahí. Buena suerte. Thank you.
Thank you.
¿Me extrañabas? Le dije que nos encontraría. ¿Nombre completo? Edward Carnby. ¿Empiezas a recordar? Sí, algo así. Vale, siéntese y déjeme echarle un vistazo mientras busca. Dios. Dele gracias a ella. Era hora de tratar esto. Lo malo es que nos hemos quedado sin calmantes. Apriete los dientes. Su amiga me ha contado lo de su amnesia. Puede ser a causa del estrés postraumático. No me sorprendería. Dudo que sea el único que intente olvidarse de esta noche. O sea, ¿la Tierra se abre y nos aísla del resto de la ciudad? Dios. Ya está. No es mi mejor trabajo, pero aguantará esta noche. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Me habré equivocado. Déjeme ver. Profesor Edward Carnby, investigador de fenómenos paranormales, resolvió el caso del suicidio de Jeremy Harwood en la mansión de Erceto en 1924. Desaparecido misteriosamente en 1938. ¿Qué cojones? No importa. Cicatrices y marcas visibles. Gran cicatriz en el lado izquierdo de la cara. Será broma. Significaría que tiene... 100 años.